Well, I expected you to be doing fantastic because you are here. Like, you guys are in your seats. I'm just kind of thrown off because I'm used to saying hi to, like, five people. Everybody else is still, like, chatting in the gathering area and stuff. But you guys are here, so you are on it today. I guess that means, like, you're ready to worship. So I know I am. And what we're going to sing about in this first song is truly about contentment in God, which is the only place that we ever find true satisfaction. But if you're like me, sometimes we chase it in other places, right? I'm guilty of that, like, when I syndrome. It's like, when I get that promotion, or like, when I get that house, or when this or that happens, like, that's, oh, I'll be content. Like, everything will be fine and great in my life at that point. And we chase these things that don't satisfy. And sometimes we just need to be reminded there's only one thing in this world that will ever satisfy. And that's what we're going to sing about. So let's stand where you are. We're going to jump right in. I've searched the world, but it couldn't fill me. And man's empty praise, the treasures that fade are never enough. And you came along and put me back together. Desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, I'm not afraid to show you my weakness. All my failures and flaws, Lord, you've seen them all, and you still call me friend. Cause the God of the mountain is the God of the valley. And there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn morning to day. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn raisins to gardens.
nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I know he asked me a question if I could make the pass, and I said I could. He said, "Christian, can you make the catch?" And I said, "Yes." I just walked out of that huddle with a feeling that we were going to win. Once we went on the court and we broke the huddle, the only thing I worried about was getting the ball in my hands. I wanted to make sure I catch the ball, because if you don't catch the ball, if you don't get the ball in your hands, the whole play is over. The play never happens. There's no Kentucky shot. You know, everything else is secondary. There's the pass to Leitner. Puts it up. Yes! Y eso fue llamado el tiro. ¿Lo vieron en vivo? ¿Alguien? Yo no soy un gran seguidor de Kentucky o de Duke, pero me gustó mucho. Lo hizo. Y eso no fue un accidente. Ellos lo habían planificado. Por eso habían planificado, practicado semana tras semana. Si esto pasaba, si estamos abajo un punto y tenemos 2 segundos antes de que termine el partido, Grant Hill, tú vas a hacer un pase y la vas a pasar, y Leitner va a estar aquí, vas a venir para acá, vas a agarrar ese pase, te vas a dar la vuelta y vas a encestar y vas a ganar el juego. Y lo practicaron una y otra vez. Si cuentan, si oyen la historia, ellos dicen que el pase nunca le salía, era muy largo, muy corto, pero en ese día él lo pasó perfectamente. El otro la agarró, dio la vuelta e hizo la canasta, y en ese juego él hizo 20 de 20. Él hizo ese canasta y ganó el partido y lo llevó a la grandeza, y estuvo también en el equipo de ensueños. Y ese fue el tiro que todos recuerdan por siempre, porque estaban preparados para ese momento. No fue por sorpresa, se prepararon para todo lo que hicieron para ese momento. Me recuerda de estar preparado en otros tiempos. A veces yo he estado sentado allá afuera en el servicio y no sé qué está pasando con la música. Está sencilla y de repente empieza a pasar la ofrenda. Y quiero reintroducirles esto a ustedes. Tú pones cosas aquí, pero cuando empiezan a pasar para la ofrenda, tenía esta expresión, así como estos niños cuando venían y vean esta foto. Ellos dicen, ¿qué hago con esto? No sé qué voy a hacer. Cuando pase, tú tienes una decisión que hacer. ¿Debería de dar? ¿Soy miembro, invitado? ¿Sí? ¿No? ¿Debería de dar? ¿Cuánto debería de dar? ¿Y importa qué tanto es suficiente para alguien que es un seguidor de Jesús? Y hemos estado hablando de ser un aficionado o un seguidor. Aficionado es alguien que no tiene una fe muy profunda cuando todo está bien, pero las cosas difíciles y les piden mucho, se van. Pero un seguidor de Jesús está comprometido todo el tiempo y van más profundamente en su caminar con Dios, y Dios los llama a cosas más profundas, y tú
puedes saber si eres un seguidor, y una de las cosas es cuando tú te das cuenta acerca de tu tiempo y de tu dinero, pero esas dos cosas, ahí está tu corazón. Si tú das a donde va tu dinero, tus recursos, ahí va el corazón. Y tú puedes seguir esas dos cosas, puedes ver tu chequera y tu calendario, y eso puede decir en dónde estás y qué es lo importante para ti. Y hoy quiero enseñarles lo que Dios dice que un seguidor de Jesús, cómo debe dar, cómo debe verse en nuestras vidas si somos seguidores, no aficionados, es otro nivel, pero si queremos ser más profundo con Él, importa para Él cómo damos. Y yo sé que hablando de dinero es un reto, pero quiero que sepan que esto no viene de mí, esto viene de la palabra de Dios. Es un reto para todos nosotros, porque Él nos está llamando a todos a una relación más profunda con Él. Si tienen su Biblia, vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Malaquías era un profeta que está trayendo este mensaje al pueblo de Dios acerca de cómo deben dar, y ellos tenían estos problemas con los sembrados, y él está diciendo: yo sé que es difícil dar ahora porque no hay buenas siembras. Y ellos sabían que Dios requería, la ley judía decía que ellos deberían dar un porcentaje para la iglesia. Cada año deberían de dar una cantidad, y lo que pasaba era que ellos veían sus sembrados y decían: no podemos hacer esto, tenemos que comer también. Estos sembrados son para que nosotros comamos, son para darle comida a nuestros animales y podamos cambiar por otras cosas, venderlo por dinero y comprar otras cosas. Esta es nuestra vida. Y mientras miraban y decían: debemos darle a Dios esta cantidad, ¿cómo vamos a sobrevivir con lo que nos queda? Así que ellos ya no le daban a Dios lo que debían dar. Ellos decían: le voy a dar a Dios esto o esta cantidad de lo que tengo, pero no lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y Dios se enojó un poco. De verdad se enojó porque ellos no estaban dándole a Él lo que Él les pedía. Si quieres ser un seguidor, esto es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y en falta de fe, ellos decían: Dios, no podemos. Y Él dice: confíen. Y ellos dijeron: no podemos. Ellos decían: no podemos hacer esto. Y ellos empezaban a dar menos parte de su vida, parte de su corazón, inclusive parte de sus recursos. Veamos juntos Malaquías capítulo 3, versículo 10, y veamos lo que Dios les dice a ellos. Malaquías 3, 10 dice esto: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y los está viendo y dice: yo sé que ustedes están dando, pero quiero que den todo el diezmo. Y el diezmo era el 10%, 10% de todo lo que haces, 10% de tus sembrados, de tus ovejas, 100% de todo lo que tengas. Ellos no tenían efectivo, pero 10% de todo lo que tenían deberían de darlo. Y ellos estaban diciendo: no des un poco, tienes que traer todo el diezmo, para que hubieran recursos aquí en la iglesia, para que podamos tener servicios. Traigan eso. Y el reto es, si ustedes están tomando notas, el reto para ellos era el 10%. El diezmo era un reto. Veían lo que tenían y decían: no creo que podamos hacer esto. Y nosotros también pensamos en darle a Dios, queremos darle a Dios, pero vemos nuestra chequera y decimos: yo no creo poder hacer esto porque tengo que comer, pagar la renta, tengo que pagar la casa y tengo que pagar el carro y tengo esto. Y tenemos todas estas razones, y el reto para nosotros ser un seguidor de Jesús a veces, la mayoría de las veces, son nuestras finanzas. Es una cosa difícil, es lo último que aprendemos a dar, que rendimos, porque Dios dice: dalo. Y yo digo: yo no sé cómo voy a poder pagar mis biles, cómo voy a poder darle a Dios lo que me está pidiendo, y esto es todo lo que yo tengo. Dios dice, ellos no le estaban dándole a Él, y es un reto para ti y para mí darle a Dios lo que Él nos pide aún el día de hoy, porque Él nos pide lo mismo a nosotros, el 10%. Nos pide que demos 10% de lo que tenemos a la iglesia, y a veces decimos: yo no puedo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, ella vino con una chequera, con algunos, y yo tenía una
deuda, y yo decía que tenía la mejor parte porque ella vino con un poco de dinero y yo vine con deudas. Bendiciones, me tienes a mí, toda esta deuda que tenemos, y nos va a tomar años salir de esa deuda, y decidimos como un matrimonio jóvenes que íbamos a dar el 10%, así que ella es matemática y ella hace los números y ella dice, esto tenemos que pagar, y dice, tenemos un problema. Y dije, no, no tenemos un problema, tenemos oportunidades, tenemos la oportunidad de vencer cosas difíciles. Y ella dijo, bueno, tenemos una oportunidad. Y dije, ¿cuál es la oportunidad? Y ella dijo, no tenemos dinero para dar 10% a la iglesia. Después que paguemos por tu carro y nuestra renta y vamos... No hay muy poquito que sobra, tenemos un poquito, pero no tenemos el 10%, y decimos, ¿qué vamos a hacer? Nuestro corazón junto es, queremos hacer un compromiso, queremos hacer esto y dar un paso de fe, pero si vemos el presupuesto, vamos a estar en números rojos. Si te quedas en los rojos, vas a estar en bancarrota. ¿Qué debemos hacer? Y ella y yo oramos juntos y dijimos, vamos a hacer un compromiso por un mes, vamos a diezmar el 10%, vamos a ver qué pasa. Así que dimos el 10% a la iglesia, cuando vino el plato y tú quieres dar el cheque y dices, esto va a doler, pero lo voy a dar y lo voy a tomar de regreso, no, lo voy a dejar allí, vamos a ver qué Dios hace. Y al final del mes, nosotros salimos adelante y no sabíamos cómo porque matemáticamente no se podía, pero al final del mes teníamos suficiente para pagar por todo, incluyendo el diezmo. Y dijimos, ¿cómo Dios hizo eso? Eso no tiene sentido. Y tal vez no está bien la matemática, pero debemos hacer el presupuesto otra vez. Y dijimos, no, vamos a confiar en Dios y seguimos diezmando el próximo mes. Y salíamos adelante. De una y otra vez dimos con sacrificio y Él suplió la necesidad. Yo no entiendo cómo sucedió, yo no entiendo cómo Él lo hizo, pero de alguna manera, algo, un descuento, o ella le daban un bonus en el trabajo, o yo hacía un poquito extra de dinero, y nosotros dimos con sacrificio y Dios bendijo, nosotros dábamos y Dios bendijo, y de alguna manera Él suplió todo, porque Él dijo, traigan todos los diezmos al alfolí y démelo a mí y yo los tengo a ustedes, tengo todos los recursos en el mundo, yo los voy a cuidar, solamente sean obedientes, quiero que sean obedientes y yo me voy a preocupar por el resto. Así que aprendimos que cuando tú le das a Dios primero, Él te va a bendecir y te va a cuidar, aunque no haga sentido. Nunca hemos olvidado eso, hemos sido bendecidos toda nuestra vida. Yo no me he perdido ningún plato de comida, no tengo hambre, siempre salimos adelante. Nosotros no vivimos extravagantemente, pero Dios nos ha bendecido, siempre ha provisto para nosotros. Y empezó cuando nosotros dijimos que como matrimonio íbamos a hacer este compromiso con Dios y dijimos, esto va a ser parte de nuestras vidas. La segunda cosa que quiero que vean es que Dios te está llamando a ti, no solamente a dar, pero a dar como un seguidor de Jesús. No des como un aficionado. Si tú estás tomando notas, debes dar como un seguidor. Y hay una gran diferencia. Un aficionado es aquel que tiene una fe no profunda, pero el seguidor tiene más profunda la fe. Te cuesta algo y a veces duele y a veces da miedo y debes depender en Dios, pero Él nos está llamando a ustedes y a mí. Si queremos ir más profundo en tu caminar con Jesús, tú debes ir más profundo en cómo confías en Dios también con toda tu vida, no solamente parte de tu vida. Y dices, yo voy a preocuparme por las finanzas, no solamente el tiempo. Tú tienes que aprender a darle a Él todo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu vida. ¿Qué significa ser un dador como un seguidor? Quiero mostrarles a ustedes la diferencia. Esto es lo que hace un aficionado. Así da, viene, piden la ofrenda y tú das lo que te sobra. Eso quiere decir que viene la ofrenda y tú dices, oh, es tiempo de ofrendar. Ah, espérate un momento. Vamos a ver, ¿cuánto tengo aquí en la billetera? Ya no tengo cash.
Ya no tengo cash, tienes algo de dinero, querida, no, tampoco, no tengo. Entonces tú pasaste una semana comprando cosas, al final de la semana esperas para ver cuánto te sobra para darle a Dios, vamos a ver qué va a estar en mi billetera hoy, y eso es lo que le das a Dios, lo que te sobra de tu semana. Es como ese muchacho que está pidiendo dinero en la esquina, pidiendo un poquito de dinero, lo ves cuando estás manejando, él te está pidiendo a ti por cualquier cosa que tú tengas en tu billetera. Él está contento si solamente sacas unas monedas y se las das, puedes darle un dólar o dos o cinco, y él está contento si tú le das un 10 o eso es lo que a ti te sobra. Así tratamos nosotros a Dios. Dios, te voy a dar lo que me sobró esta semana. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y esto es lo que voy a hacer. Te voy a dar cualquier cosa, simplemente tengo conmigo, como que si Dios estuviera satisfecho. Eso es lo que hace un aficionado, pero un seguidor, cuando da, planifica cuánto va a dar. Él le da a Dios lo primero y lo mejor, no lo que te sobra al final del día, al final de la semana, al final del mes. Él hace un presupuesto y Él dice, esto es lo que yo voy a dar a Dios. Esto es lo que Él ha hecho por mí, es todo de Él, me está pidiendo por mi obediencia y voy a dar como un seguidor de Jesús, voy a dar lo que Él pide, voy a dar el 10% porque eso es lo que Él pide y le doy lo mejor de lo que tengo, no lo que me sobra. La gente de Dios no estaban dando como debían dar, estaban dando como aficionados un poquito y Dios se enojó. Capítulo 1 de Malaquías, versículo 13, Dios dice esto. Habéis además dicho, y lo ofreces como sacrificio, ¿lo aceptaría yo de vuestras manos? Maldito el que engaña, maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él dice, no me den lo que les sobra, denme lo mejor que tengan. No me traigan los animales quebrados que no tienen valor para ustedes. No me traigan algo que no se pueda usar. No me den lo que sobra. Yo quiero lo mejor de lo que ustedes tienen. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Yo me merezco más que esto. Y su enojo dijo, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño no me da. Yo merezco esto y tú me das menos. Y me acuerdo cuando mis hijos estaban jóvenes, les decíamos que toma tu dinero y ellos traían y nosotros lo poníamos en la mesa y decíamos, así es como Dios te ha bendecido, cumpleaños y has hecho cosas, tienes dinero extra y yo vi que estuve buscando, lo puedes tener, traigan todo eso y pónganlo en la mesa. Esto es lo que Dios te ha bendecido. Y después decíamos, esta porción aquí, este 10%, esto le pertenece a Dios. Lo que sobra, tú lo puedes tomar. 50% va para ahorrarlo, porque queremos enseñarle a nuestros hijos a ahorrar y planificar para el futuro. Y esta mitad la pueden gastar, porque les decíamos, si trabajas, puedes gastar. Por eso quieres trabajar, por obtener cosas. Tú trabajas y lo gastas. Y dijimos, ¿puedo gastar todo esto? Sí. Y ellos veían este poquito que estaba acá. Y decían, y eso es lo que Dios obtiene, y decíamos, eso es lo que Dios pide, es este 10%. Y mis hijos decían, Dios se merece más que esto. Y nosotros decíamos, sí, pero esto es lo que Él pide, el 10%. Unos años más adelante, cuando ya son jóvenes, tienen un trabajo y están haciendo dinero, obtienen su primer cheque y decimos, no olvides dar tu diezmo. Y ellos decían, $40, la iglesia obtiene $40, yo podía hacer mucho con $40. ¿Ves lo que pasó? Cuando eran $4, decían, eso es todo lo que Dios y Él se merece más, pero cuando son $40, puedo comprar esto, puedo comprar aquello, podemos ir a este viaje, hacer esto, aquello, de repente es lo que yo quiero y lo que puedo hacer.
Eso significa que mientras más haces, es más difícil dar. Es un hecho de la vida. Mientras más ganas, es más difícil dar. Si son $4, es fácil, pero si es 40, ¿qué tal si son 400? ¿Qué tal si son $4,000? Yo no puedo creer que pueda darle esto a la iglesia. No, se lo estás dando a Dios, porque eso es lo que Él pide. Y es el 10%. Pero nosotros queremos dar como un aficionado y darle a Dios menos de lo que Él se merece. Y en lugar de abrazar y decir, yo puedo darte más, todo mi corazón, toda mi vida, y sí, todo lo que tú me pides, y es solamente esta pequeña cantidad, eso es lo que Él requiere de nosotros. Y eso significa dar como un seguidor. La tercera cosa que vean es que quiero que vean los resultados. ¿Qué pasa cuando tú decides dar? Porque hay miedo. Yo no puedo hacerlo. Si hago esto, voy a estar en la quiebra. Pero Dios quita todo el miedo en nuestra obediencia. Y quiero que vean este versículo poderoso. Tú lo puedes hacer porque Él va a hacer un camino. Y regresemos al capítulo 3, versículo 10, la segunda parte del versículo. Él ha dicho que hay que traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en su casa. Y después dice esto, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tú no vas a tener suficiente para todas las bendiciones. Te va a dar mucho a ti, tu carro, tu casa, tu garage. Vas a tener tantas cosas y que vas a necesitar más espacio. Yo no sé si tienes, pero tienes tantas cosas que lo debes guardar en algún lugar. Y dice, te voy a bendecir y darte mi bendición. Pruébame en esto. La única parte de la Biblia donde Dios dice que lo podamos probar, Jesús dijo que no debemos probar al Señor, pero en Malaquías Dios nos dice a nosotros y a su pueblo, probadme. Cuando se trata de las finanzas, pruébenme, pruébenme. Tú das el diezmo, tú sé obediente y ve lo que yo voy a hacer. Voy a abrir las ventanas del cielo y voy a darte mi bendición. Derramaré mi bendición, derramaré. ¿Qué tanto es eso? ¿Qué tanto Dios tiene a su disposición? Dijimos que la tierra es de Dios, Él es dueño de todo, todo le pertenece a Él. Si eso le pertenece a Él, Él dice, yo voy a derramar bendición sobre ti. ¿Qué tanto será eso? ¿Cómo se vería eso? Tengo que darle esto y Dios dice, sí, pero espera. Porque va a ser muy bueno, te voy a bendecir de manera como tú nunca te lo habías imaginado. Si solamente eres obediente y Dios dice, Dios no quiere tu dinero, Él tiene todo el dinero, todo le pertenece a Él, todo es de Él. La Biblia dice que a Él le pertenece todo, Él no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón, tu obediencia. Y si solamente tú le obedeces, te va a bendecir de manera que tú nunca te habías imaginado. Y quiero que ustedes vean esta ilustración. Es una ilustración para enseñarles lo que este versículo dice. Lo vamos a llamar el principio de la gran pala. Espero que lo vean y ustedes tomen esto en su corazón y recuerden que esto es la provisión de Dios para que seamos fieles a Él. Y quiero que vean que tengo dos montones de tierra. Esto me representa a mí y a ustedes. Estos son nuestros recursos, nuestro dinero, las cosas que Dios nos ha dado. Este pequeño montón que está aquí, decidimos cómo lo vamos a usar. Vamos a bendecir gente, la iglesia, nosotros, cualquier cosa que vayamos a hacer con nuestro dinero. Pero este gran montón representa a Dios, sus recursos, sus bendiciones. Y pueden ver que es más grande. Bueno, debería de ser más grande que esto. Esto representa a Dios. Debería ser más grande como el escenario, como este cuarto, porque las bendiciones de Dios son infinitas. Las de nosotros son pequeñas, pero esto es el principio. Yo quiero que ustedes aprendan cuando llegamos al punto de ser obedientes. Yo voy a dar el diezmo y un poquito de mis recursos a Dios. Y tomamos nuestros recursos y aquí está Dios. Este es mi sacrificio para ti. Mi 10%. Y Dios dice, gracias. Gracias por ser obediente. Y después Dios agarra su pala. ¿Cuál es más grande? Nuestra pequeña pala, nuestros pequeños recursos. Esto es lo que le vamos a dar a Dios. Te vamos a dar esto. Y Dios dice, está bien.
porque yo te lo voy a dar de regreso con una gran pala. La pala de Dios es más grande, nuestra pala es tan pequeña, y Dios dice, está bien, gracias por tu obediencia, y Él nos va a dar de regreso a nosotros más de lo que nosotros le hemos dado a Él. Y Él lo va a hacer una vez, y lo va a hacer otra vez, y decimos, hey, Dios, eso estuvo bueno. Yo creo que voy a volver a diezmar, y lo voy a volver a hacer, y le damos a Dios nuestro recurso. Aquí están mis bendiciones, gracias. Voy a ser un seguidor tuyo. Y Dios dice, hey, gracias por tu obediencia, y agarra su pala gigante y empieza a poner bendiciones sobre ti más de lo que tú te puedas imaginar. Y dices, ¿de dónde vienen todas estas bendiciones? No solamente es en tus finanzas, está en tu familia, y las bendiciones vienen sobre ti, te da recursos, y ahora tú le puedes dar a otras personas, puedes darle a las caridades, puedes darle a gente en necesidad, y Dios sigue bendiciéndote porque sus recursos son ilimitados. Nuestros recursos son pequeños, y lo que tú piensas que es un sacrificio para ti, para Dios, de verdad es una razón para bendecirte a ti. La pala de Dios es más grande que la tuya. Tú tratas de darle y Él te bendice más. Tratas de darle un poquito y Él va a seguir bendiciéndote y bendiciéndote. Hasta que ya no sea justo. Tú dices, empiezas con un poquito y tienes mucho. ¿Por qué? Porque tú fuiste fiel para darle. Fuiste fiel para darle lo que Él pedía de ti. Y eras tú dando lo que abrió la bendición. Quiero que vean el orden. Tú decides rendirte. Tú decides ser obediente. Y entonces la bendición viene. Nosotros lo hacemos de otra manera. Cuando yo pueda hacerlo, cuando tenga la bendición, entonces voy a ser obediente. Eso es de regreso. Ahí no hay fe. Dios, yo te voy a dar de mi abundancia. No, tú le das en fe y Él nos va a bendecir. Tenía un amigo una vez y él tenía esta idea y dijo, Matt, yo le voy a dar más a Dios. Y yo dije, no, tú no vas. No. Yo voy a darle más a Dios. Y dije, tú no puedes darle más a Dios de lo que Él puede darte. Así que él hizo este experimento y dijo, voy a dar el 10%. Nunca lo he hecho y voy a dar el 10%. Así que tomó su 10% y se lo dio a Dios. ¿Y saben qué pasó al final del mes? Nos juntamos otra vez y dijo, no vas a creer. Mi negocio creció por un 15%. No tengo idea cómo. No hice nada diferente. Pero las ganancias fueron arriba 15%. Ve lo que Dios hizo. Oh, Dios, Él me dio más. Y dije, le voy a dar más a Dios de lo que Él me va a dar. Y dije, no, voy a dar el 20%. 20% este mes se lo voy a dar. Y le voy a dar más a Dios. Así que Él dio el 20%. ¿Y saben qué pasó al final del mes? Sus negocios crecieron 25%. Y dijo, yo no entiendo. Yo no soy una buena persona para hacer negocios. No hice esto, no me lo merecía. Pero Dios incrementó mis negocios y no sé cómo. Dije, lo voy a volver a hacer, le voy a dar más a Dios. Y dije, ¿lo volvemos a hacer? No. Y dice, no le puedo dar más a Dios de lo que Él me pueda dar y voy a dar el 30, ¿de verdad? Y dijo, sí, pero esta vez yo lo tengo porque Él dijo, mis negocios en este mercado y ya tengo más empleados y no podemos crecer más este negocio, ya no puede seguir creciendo más a menos que nos movamos a otro lugar. Y dijo, yo voy a dar el 30% y Dios no va a ganarme a mí. ¿Y saben qué pasó? 10 días después me llamó y me dijo, dije, le di un cheque a la iglesia y 10 días después, ¿saben qué pasó? El gobierno me llamó y dijeron, entendemos que tienes un negocio. Y dijo, sí, Dios me ha bendecido. Y ellos dijeron, nosotros necesitamos un centro de distribución para equipo médico y necesitamos a alguien que tenga un lugar y equipo, y lo vas a llevar a las casas de las personas, después lo traes de regreso. Necesitamos a alguien que haga esto, que haga cosas por gente en necesidad, por hospitales, y necesitamos a alguien que haga eso. ¿Estarías dispuesto a hacer nuestro centro de distribución para esta parte del estado? Y esto es lo que te vamos a pagar a ti. Y él dijo, Matt, yo di 30% a Dios y él, mis
negocios incrementaron el doble en 10 días y no lo puedo creer. Y él dijo, él quería dar y darle más a Dios de lo que Dios le daba. Y lo último que escuché es que es un multimillonario tratando de darle más a Dios de lo que Dios le da. Y él dijo, yo no soy un hombre que tenga tanta experiencia en los negocios. Lo único que he hecho es ser fiel para dar. Y las bendiciones han sido venido sobre mi vida. Y yo no lo hice, Dios lo hizo. Todo empezó con una decisión de ser fiel, y mientras más le daba a Dios, más Dios le daba de regreso. Eso es lo que significa dar como un seguidor. Darle y con un plan, dar de tu corazón. Pero saben, las bendiciones de Dios son más que finanzas. No solamente con un buen negocio, mucho dinero. Las bendiciones son sobre toda tu vida. Él pone bendición sobre tu familia, tus hijos, en tu corazón, cuando estás contento y sonríes y cantas y estás feliz con lo que tienes, viviendo con lo que Dios te ha dado. Si tú simplemente eres fiel y te rindes al plan de Dios, y entonces Dios te va a bendecir de maneras maravillosas. ¿Estás dando como un aficionado o como un seguidor? ¿Estás siguiendo más profundo y estar en sumisión con Dios y decir, Señor, yo me voy a someter a tu plan, voy a dar el 10%, aunque dé miedo, aunque duela, aunque no esté seguro que pueda pagar los biles? Señor, sé que me estás hablando, yo voy a ir más profundo y ser un seguidor de ti, y yo quiero dar de la manera como tú me has llamado que dé. Y saben, para Dios no se trata del dinero, se trata de tu corazón. Estoy dispuesto a ser un seguidor tuyo en todas las áreas de mi vida, todo. Todos los aspectos de mi vida quiero ser un seguidor comprometido. Quiero servir al Señor con todo mi corazón. Quiero amar a Dios con todo el corazón, mi alma, mi mente, porque saben, donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Las cosas en las cuales tú das el dinero, eso es lo que te apasiona. Si a ti te gusta una escuela donde fuiste y tú das tu dinero a esa escuela, es porque ahí está tu corazón. Y porque les das tu dinero, tu corazón está amarrado a eso. Tu corazón va para esa escuela y lo amas y participas. Y eso es lo que haces. Si tienes un hobby y tú das dinero para eso, cuando tu dinero va, ahí va tu corazón también. Estás emocionado por eso y te apasionas y estás emocionado. Pero si tú le das a la iglesia de la manera como Dios te ha llamado a hacerlo, tu corazón va a estar amarrado a la iglesia y tú vas a estar emocionado y vas a estar involucrado, porque ahí es donde va tu corazón, porque ahí es donde va tu dinero. ¿Estás dispuesto a ser un seguidor, aunque sea un reto difícil? Me gustaría finalizar esto hoy pasando la ofrenda. ¿Y saben qué hacen los predicadores? Tenemos un mensaje y pasamos el plato. Pero si yo hiciera eso y les pido que den, entonces ustedes van a dar lo que les sobra sin planificarlo. ¿Tienes algo de dinero? ¿Algo en ti? ¿Y qué sería bueno eso? De eso no estamos hablando. Eso es lo que hace un aficionado. Nosotros vamos a esperar una semana y la próxima semana ustedes van a tener la oportunidad de dar. Y si ustedes no diezman, yo trato, vayan y hablen con su esposa o con Dios. ¿Podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y den un paso de fe. Y las ventanas de los cielos se van a abrir y Dios les va a bendecir como un paso de fe. Si tú estás visitando, yo no te estoy hablando contigo, yo estoy hablando con los miembros de la iglesia porque esta es tu familia. Pero la próxima semana vamos a tener un tiempo. Tú puedes dar en la internet, por PayPal. Los que ya están dando de su cuenta, no necesitan hacer nada diferente, ya lo están haciendo. Van a haber ofrendas donde ustedes pueden dar aquí en diferentes lugares. No es un show, no es para que nadie lo sepa, pero si ustedes necesitan ponerse al día con su dar y ustedes pueden rendir un poquito más, vamos a tener una oportunidad para hacerlo la próxima semana. Pero hoy, Dios solamente quiere tu corazón. Él quiere que tú te rindas, todo tu ser, todo tu tiempo, todos tus recursos, todas las cosas que estás involucrado. Él quiere todo de ti. Él dice, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, yo me merezco todo eso y mucho más. ¿Estás dando como un seguidor en todas las cosas? Hoy es el día.
Hoy es el día para hacer ese compromiso y decir, solamente quiero estar todo con Dios, comprometido 100%, con todo de mí, no quiero quedarme con nada. Y quiero honrar a Dios y rendirme. Si tú quieres hacer eso, este es un buen día para hacerlo. Mover de serte un aficionado a un seguidor en tu vida. Oren conmigo, por favor, inclinen su rostro donde están. Y quiero pedir, hacerles esta pregunta. ¿Estás dándole todo a Dios o te estás quedando con algo? Él se merece más. Él te creó a ti, ¿verdad? Él te sostiene aún en este mismo momento. Él te ha bendecido más de lo que tú te puedes imaginar. Envió a su hijo a morir por ti. Te dio una buena familia. Él te ha bendecido. Si ha tomado un tiempo de escribir estas bendiciones, serían muchas páginas escribiendo las bendiciones. Y siempre lo único que Él pide es una pequeña parte de tus finanzas, por todo tu corazón y toda tu vida. ¿Estás dispuesto a darle o te estás quedando con las cosas? ¿Lo estás empujando y diciendo, Dios, cuando esté listo, cuando tenga las habilidades, cuando tenga suficientes bendiciones, entonces me voy a rendir esta parte de mí o aquella parte? Dices, Dios, no me pidas que de esto, no me pidas que de aquello. Y Dios te ve y dice, quiero todo tu corazón, todo tu ser, todas tus fuerzas, toda tu vida. Y oro, Señor, para que hables a nuestros corazones hoy. Enséñanos cosas que te estamos escondiendo, con las que nos estamos quedando o te estamos empujando afuera. Y oro, Señor, para que tú señales esas cosas en mi corazón y digas, eso es lo que yo quiero, eso es lo que des. Y oro, Señor, para que tú hables a nuestros corazones y digamos, sí, Señor, tú me lo estás trayendo a la mente y esto es lo que necesitamos, rendirte a ti, Señor. Y oro para que mientras tú lo revelas a nuestro corazón, que nosotros te digamos que sí el día de hoy. Que no esperemos hasta la próxima semana, hasta el próximo mes, que estemos dispuestos a rendir todo. Señor, en este tiempo, oro para que hayan compromisos hechos, gente rindiéndose, orando a ti, no solamente cantando un canto en la pantalla, sino que nos movamos en tu dirección. Que demos un paso al frente, rindamos, hablemos con un miembro del staff y oremos. Que vayamos más profundo de ser, y nos movamos de ser de un aficionado a un seguidor. Gracias por llamarnos a ser parte de algo más grande que nosotros. Que no nos enfocamos solo en lo que vamos a dar, sino que seamos parte de algo grande. Tu obra aquí, en este lugar, pero no solo aquí. Las cosas que damos, que las compartamos, los misioneros en el mundo, miles de ellos, esta iglesia los ayuda. Los misionarios aquí en, misioneros aquí en Estados Unidos que apoyamos, ministerios en nuestra comunidad que apoyamos, caridades en nuestra comunidad, porque tenemos los recursos, porque la gente está rendida a ti y podemos hacer cosas más grandes y tú nos has llamado. Y dar hace una diferencia en la vida de las personas. Señor, este es tu tiempo y somos tu pueblo. Y oro, Señor, para que te honremos a ti y escuchemos cuando tú nos llamas. Y oro esto en el nombre poderoso de Jesús. Y este es el tiempo para que tú respondas. Lo puedes hacer allí, parado, cantado. Aquí va a estar el staff. Queremos hablar contigo, orar contigo. Si quieres saber lo que significa rendirte a Jesús, te queremos explicar eso, cómo puedes tú rededicar tu vida. Es un buen tiempo para que vengas al frente y que hagas público que estás rededicando tu corazón a Jesús. Si necesitas oración en tu vida, o si quieres hablar con Dios, haz un compromiso con Él, de la manera como Dios te esté hablando al corazón, este es tu tiempo para que respondas. Nos ponemos de pie mientras cantamos, tú te mueves como Dios te hable.